Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de El Laurel. Fangor. Es él, es el Fangor, es el codueño del canal, canal que históricamente era suyo. No obstante, lo cedió animosamente y en pro de la convivencia, y ahora yo tengo medio canal. Cedí parte. Canal. Como he especificado, no me puntualices si lo he dicho todo correctamente. Vamos a seguir jugando al Spirit Farer, que hoy no tenemos. Bueno, las nubes siguen cortadas a cuchillo, porque esto ya Mira, yo sabes. no es por nada, pero esa nube, cuando hemos empezado a presentar, no estaba en la pantalla. No. Con lo cual, sugiero empezar a jugar antes de que la nube venga y se nos coma. Bueno, un 3% yo. ¡Bien! ¡3%! ¡Dos vídeos! Dos vídeos más, y igual hasta conseguimos un 6. ¿Qué estamos haciendo? Pues está hasta un poco hasta la polla de Gwen. Buscan a aparecer en Hummingbird. Nos ha guardado a Igual hay que Banshee. sembrar más semillas porque creo que ya las recogimos. Cierto. ¿Cómo se juega esto? Esto se rega. No, está plantado maíz y está plantado café. Era justo lo que hicimos antes de terminar. Yo lo vuelvo a regar por si acaso. Y tenemos que ir a buscar a otra pasajera, al parecer, a Humimberg. Me sigue tranquilizando mucho que no tengas que mearte encima de las plantas. Sí, a mí también. No me tranquiliza que esa fuera tu primera idea, pero. ¿Has visto que tienes conchitas para recoger? Ah, Hummingbird. Y ahí entendemos que eso es tormenta. Estos son cajas. Ah, esto es posible. Creo que esto era lo de las medusitas, ¿no? Sí. Sí. Medusas 3. Pero no. A ver, esto es. El pasar de mi cara es porque no ¿Qué? te gusta mi cara. ¿Cuál ha sido? ¿Eh? Que si era tormenta, eso te he preguntado. Ah, esto. Sí. No sé qué es eso. Yo estaba señalando esto y entendía que te referías a esto. ¿Qué es eso? He dicho, ¿es eso es una tormenta? Y la nube con un relámpago nos da una pista. Una tormenta, sí. Fase en USAS 2, fase en USAS 3, no sé cuál debe ser la diferencia. ¿Dónde tenemos que ir es a Hummingbird? Porque tenemos que volver atrás. Ah, porque ahora tenemos otro óvolo y Y podemos podemos pillar volver el salto doble. Pero esperamos a cruzar la tormenta. La cruzamos para venir, así que la cruzaremos para ir. No acordaron una mierda. ¡Hala! ¡Fíjate! Tienes dos óvolos. ¡Óvolos! Como tú has comentado tú mismo. ¿Te acuerdas del santuario que hay en Hummingbird? Justo estábamos Hummingbird. hablando de eso, Gwen. Si fuera tú, probaría a ponerlos en él. Con un poco de suerte podría pasar algo repetitivo. Si no, pues habrás perdido el tiempo. Wow. Deberías ir y probar. Pies saltarines. ¿Qué pasará? ¿Nos darán doble salto como el juego nos ha dicho ya? Vamos a adoptar otra rana. Otra rampa. Estela, rápido, ven aquí. No me acuerdo su voz. ¡Menuda tormenta! Ninguna persona respetable permitiría que un rayo alcanzase a su amigo. Pero creo que tú deberías probar a cazarlos. Tienes la luz eterna que te protegerá. Los rayos marcarán el punto en el que van a caer con chispas. Cuando las veas, corre hacia ellas. Casi se me olvida. ¿Tienes su botella vacía? Creo que sí. Si te alcanza un rayo y llenas su botella vacía, conseguirás un. Rayo embotellado. ¿No te parece una pasada? ¡Qué mundo este! Los rayos embotellados son un material muy útil, así que asegúrate de venir bien equipada. Toma unas cuantas botellas para empezar. No te preocupes, son muy fáciles de encontrar. Prepárate para la experiencia más emocionante de tu vida. Escúchame, Tito, ¿nos Tengo acabas tres. de desear ir a que nos parta un rayo? Sí. Tengo. ¿Cuántas botellas tengo? Yo me daría vida porque Tengo 10. 10 botellas. ¡Ah! Ay, mierda. Amazing. Ay, te sale un arco iris de la cabecita. Qué guay. Ay, él se ha puesto a tocar la flauta. Pero soy fanísima. Para llamar al rayo, Está supongo. viendo tremenda tormenta y está viendo Baggy cayendo la del pulpo y está el tucutú, 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 tucutú. 15 centellas, vale, creo que me he quedado sin botellas. ¡Ah! ¿Tú crees que está tocando el himno de la alegría? O sea, está cayendo la del pulpo y está el Igual no consigues rayo embotellado cada vez, seguro, seguro. Ah.
porque a veces estás consiguiendo centellas. Sí, por eso. Creía que estaba consiguiendo centellas porque me había quedado sin botellas. Pero primero consigue centellas y luego... All the money, I'm making all the money. Amazing que te cagas en el jeep. Y solo caen en este cachito concreto del barco. Es no, creo que caen genial. También en el otro, simplemente no lo estoy viendo. O igual. Bueno, creo que ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Gracias al cielo. Bueno, a ver, lo contrario. Hostia, la lengua. Es que es muy gracioso. Gracias al cielo. Por un segundo pensaba que no salías de este, pues estabas tú muy contento tocando la flauta, te comento. Mírale, mírale la mollita. Tiene una mollita muy graciosa. Vaya susto que le has dado a tu viejo tío. Es verdad que es nuestro tío. Es nuestro tío que nos ha dicho, sobrina, ve ahí y a ver si te electrocutas. Has sentido los temblores. Menudo subidón. Ha sido todo un espectáculo verte cazar rayos por todo el barco. Por todos estos 3 metros de barco. Ni en sueños habría imaginado a la capitana mejor que tú. Gracias. Es genial. ¿Dónde vas? ¿What? A despeñarse. Ay. Bueno, pues sí, puedes abrazar. ¡No, no, no! ¡Huye! ¡Huye, vete! Uy, quiere comer. Toma. ¡Wow! ¡Me encanta comer! ¡Tráeme más! Ay, no que, me he cansado de comer esto. Que cuando se da en la tripa, hace onda expansiva. Un abrazo. ¡Ay! ¡Qué bien sienta, sobrinita! ¡Ay! A ver. Le gusta todo fantástico. ¡Ay! No le gusta nada. Se ha perdido un poco ahí nosotros. Pues vale, el plato favorito va a costar encontrarlo si le gusta todo. Bueno, nosotros le vamos dando. Le encanta sentir la lluvia en la piel. O sea, hay que pasar por mucha lluvia. ¿Qué quiere? Tiene hambre. A esta le gustaban las cosas caseras. Bueno, también hay que encontrar qué no le gusta. O sea que... ¿Cómo sabemos qué le hemos dado? ¿Lo pone en alguna parte? Tenemos que recordarlo. ¿Qué le damos? ¿Le damos esto que tenemos vos? Vale. No, Estela, lo siento. Sabes de sobra que no puedo comer fruta. Ah. Y mira que lo he intentado, pero soy incapaz. Ok. ¿No le gusta fruta? Bien, 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 bien. Eso está bien de saber. Y aquí no me lo pone. O sea, tenemos que recordar los gustos de cada... Antes. Sí, mira, porque... Esto es muy Stardew Valley. Sí. Le voy a dar moluscos al vapor. Vale. ¿Esos son...? ¡Moluscos! Ay, no. No, no, no. Para mí no. Lo siento. Cualquier cosa con moluscos. Bueno, pues ya hemos encontrado lo que no le gusta. También tengo que siendo un ciervo, lo de los moluscos. Fruta no. No, no. Brocheta de calamar. Aquí no parece haber moluscos. Caramba, es absolutamente exquisito. Tiene hasta forma de tarta de fresas, sí. Mira, fíjate. Sí, sí. Está a la altura de los mejores restaurantes gourmet en los que he comido, y no han sido pocos. Muchas gracias, señora. Mirad, tenemos casera y gourmet. La tenemos completa ya. Se toma su nuevo viaje de forma positiva. Bueno, venga, una vez. Qué bonito. Me siento mucho mejor. Venga. Vamos a por el doble salto. ¿Tienes ahí moluscos por si quieres cocinarlos para dárselos a Gwen para desayunar? Todo lo contrario. He dicho lo que he dicho. Está bien porque las barandillas claramente hacen su función. Donde hay barandilla... Donde hay barandilla no me puedo tirar. Digo, caer. Pues venga. Bueno. Pues hala, hasta luego. Vamos a volar y lo vamos a saltar. Doble saltar. Sí, Matico, es más gracioso. Y cuéntame, Elf, ¿qué te está pareciendo el juego hasta ahora en estos 2 capítulos y un poquito que llevamos? Por ahora me está gustando mucho. ¿Sí? ¿Qué opinión tienes hasta el momento? La tengo. La tengo sin duda. Me gusta mucho, visualmente me parece la hostia. No me he enterado de lo que has hecho. He puesto los 2 óvalos en el templo este. Visualmente está siendo la caña. ¡Wii! I believe I can fly. Coño, el gato también vuela. Y ese pobre que le ha pillado ahí, que le vamos a pisar la cabeza. Es que mírale, es que le ha pillado en el peor sitio del mundo. ¡Wii!
Cuando estás en el aire, pulsa A una vez para realizar un salto doble. ¡Uy! Es que salta como si fuera a tirarse a la piscina. Pero escúchame, como que... Ah, bueno, vale, que te medio impulsas un poquito, vale, lo entiendo. Hombre, más alto llego. Bueno. Más que antes. A ver. Ajá. Entraba en la casa del señor que no quería que entrara en su casa. ¡Wow! Ajá. ¿Y desde aquí qué haces? No sé. Pisarle toda la casa. Sí. Y luego no poder salir. Mirando a ver si hay algún cofre o algo. Hay una cosa arriba. Ya, por la chimenea no puedo salir. No me parece. No sabemos qué es tampoco, igual luego... Es un cofre. Pero no sé. Bueno, pues nada. Igual más adelante descubrimos algo. Pues sí. Quizá, supongo. Bueno, yo no, igual no me obsesionaría con el primer cofre que hemos encontrado. Igual puedes saltar desde... Vale. ¿Para qué hablo, pana? Collar vibrante. ¿Para vender, supongo? Sí, tío, self little parrot. Hombre, no, esto para regalarle a alguien. En otra vida servía para encontrar guardianes, pero ya no tiene ningún uso, deberías venderlo. A encontrar guardianes. No sé si este juego tiene sistema de regalos. Es posible. Pero aquí había un sitio que... ¡Ay, el mapacho! Sí. Pero habla está, con el está, mapacho. Está Gwen, porque está aquí Gwen. Gwen, ya está. Ignora a Gwen, mapacho. Este... Un buen vendedor siempre tiene lo que el cliente necesita. Bueno, estimada y adinerada clienta, ¿qué puedo hacer por ti? Comprar, vender... ¿Queremos más semillas? Pues ahora mismo no. Yo pensaba que igual tenía botellas vacías o algo para ti. No. Yo supongo que una vez vaciemos la botella que tenemos, podremos usarla. ¿Qué? Creía que podríamos. Bueno, chim, chim. Hola. ¡Lo has logrado! Vaya salto que has pegado. Antes te metí un poquito. La verdad es que no es todo tan fabuloso aquí arriba. Pero ahora que estás aquí, tal vez mejore la cosa. No tengo carnet de miembro para ti, pero puedes ser miembro en horario del club de los de arriba. Te enseñaré el saludo secreto, pero no sé dónde has puesto esas manos. Disculpa, ¿tú eres el que tiene el ¿has visto esa oveja? Coño, una oveja. Pero escúchame. ¿Pero cuánta lana puedes sacar de esa oveja? Toda. Oh, gente cerrando las puertas de su casa. ¿Qué opinarían de vosotros en Pokémon? Nada bueno, te lo digo yo ya, nada bueno. Mira, son un cofre, ¿no te gusta el cofre? Sí, está. Sí, ahora. No lo había visto. Semillas de lino. Un poquito miserable, pero bien, gracias, muy amable, juego. Hola, eso son constelaciones con las rayitas dibujadas, qué práctico. Ah, pues es verdad. Ya hubieran querido los antiguos griegos. Hola. Sí, jovencita. Me imagino que estarás ocupada. Pues claro que lo estás. Pero un momento. ¿No tienes una cocina completamente equipada? Vuelve cuando la tengas. Y te haré una propuesta de lo más interesante. Bueno, nos están juzgando la cocina a distancia. ¡Roba la oveja! ¡Róbala! ¡Róbala! ¡Roba la Uy, oveja! Se ha movido, sí. ¡Que sea nuestra oveja! ¡No! Me hace gracia que cada vez que entras, cierras la puerta y luego el gato tiene que abrir con sus patitas de gato la puerta para poder pasar. Es como que cada vez le estás haciendo un feo al gato. En plan, ¡plas! ¡Portazo en la cara! Y el gato cada vez, ¡bueno! Es verdad, eso ocurre. Mira, fíjate. ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Mi hermana no deja de pedirme dinero! ¿Cómo puedo negarme sin tener que decirle no? Quizá debería pedirle a alguien que me robe. No es la primera solución que se me hubiera ocurrido. ¿Qué? Es que no quiero prestarle dinero a mi hermana. Vale. Este para ti. El club de los de arriba es el mejor. No, sí, es bueno. El que le estaba poniendo bodio antes. O sea, pues, me he sentado. Y ahora se ha sentado el gato. Qué bien. Pues súper bien, club de los de arriba, ¿eh? Qué guay, qué chachi. Chachi, muy chachi. ¡Pium, pium, pium, pium! Vale. ¿No te gusta la escalera? ¿Qué escalera? ¿Tiene una escalera? Ah, esto, vale.
es que hace la estrella. Finísimísimo. Uy. Uy, esas chispitas. Uy, uy, tiene silueta, tiene silueta. ¿Qué? Esto es personaje. Pues para ti, entonces. ¿Ah? Qué susto me has dado. Ese gato me resulta familiar. ¿Dafodil? ¿Eres tú? Sí, sí que eres tú. Otro muerto que nos conoce. Estamos muertísimos, estamos triple muertos, estamos turbo. Esto es el infierno. Con el pelito tan suave como siempre, ¿eh? Eso significa que... Estela, eres tú de verdad. ¡Qué giro tan maravilloso de los acontecimientos! ¡Muertísimo! ¡Estamos! ¡Pero estamos! ¿Y aquel barco de ahí es tuyo? ¿Vale? Ya veo. Has venido para rescatarme otra vez. Esto es el limbo. Esto es el limbo y estamos aquí para pasar nosotros al otro lado. No para pasarles a ellos. ¡Para pasar nosotros! Bueno, con calma. Ahora seré yo quien dé las lecciones. ¿Vale? Que no te quepa duda. ¿Qué lección? Bueno, pongámonos en marcha. La enseñanza nos espera. Ah, es profesor, ¡Uy! Uy, uy, uy. Sumérgete. Sumergir era... Para abajo, no sé, ¿no? A ver. ¿Qué hemos sacado de ahí? Citrino. Ah, muy bien. Es citrino. Pues no lo sé, pero creo que lo vendía el mapache. El citrino es una piedra, no sé si preciosa o semipreciosa ahora mismo, la verdad. Tengo la duda. ¿Podríamos haber pasado por ahí? Pues no, hay un agujero. Es verdad que esto lo intentamos y no podíamos por la pared. ¿Pero no puedes meterte dentro de la pared? O sea, no es un camino secreto. No. Se acaba ahí. Lo primero que probar. Esto es más rápido que nada. Yo quiero ir a la casa esa. No me deja. Ah, me voy a sentar. Ya se te sube el gato encima, pues tiene todo el banco para él, pero es un gato. Es un gato y está bien hecho. Mira, pues, cómo va. Ya tenemos otro personaje. Magnífico. Vamos al personaje. Pues, ¡ay, roba la oveja, por favor, te lo pido! Lo estoy intentando. Yo solo quiero la oveja. No quiero otra cosa. Juego, yo solo te pido, déjame tener la oveja. Es más, déjame montar la oveja a la batalla. ¿Tú sabes lo cómoda que galoparé a la batalla? Sí, venga, con lo mullida que tiene que ser. Está muy oscuro y no se puede navegar. Espera amanecer, podemos hablar, ¿eh? Totalmente. Estás aquí para mirar. Por aquí, pequeña. Oh, Estela, mira todo este aire, estos espacios abiertos. Sí, lo que viene a ser el mar. Sí, siento que podría crecer aquí. ¿Es un cangrejo? Si tú ves un cangrejo en la silueta, pues igual. Mírame, si yo estoy floreciendo. No, no es un cangrejo. Igual es una planta. Bien, sí, esto muy confuso. ¿Una avestruz? ¿Una serpiente? ¿Serpiente con ropa? Me da que haya petardos cada vez que aparece una serpiente vestida. Ah, oh, salir de la crisálida. ¡Qué sensación! Gracias, Estela. ¿Entrarías? ¿Hablemos? Ah, no quiere hablar. Bien, sobre el huerto. Está debajo de la ropa y parece una persona con brazos, pero no. ¿Por qué tienes mangas? ¿Por qué tienes deditos falsos en las mangas? No, buena pregunta. Estela, ¿no te parece que el barco está un poco mustio? Ah, lleva uno de los anillos asomándole por una manga. Ah, anillo de la serpiente. Yo estaba buscando un anillo de dedo. Sí, por la otra la cola y usa... tiene brazos. Amazing. Me gusta muchísimo. ¿Has leído esto? De acuerdo. Sí, lo he leído. He hecho mi trabajo. Le vendría bien un toque de vegetación. Pero ya tenemos un huertecito. Si tuviéramos un pequeño huerto, podría darte algunas lecciones. Ah, no, tenemos la plantación o como coño. Terreno. El terreno. Llevo un tiempo pensando en estas clases. Las voy a llamar Cuida de tus plantas, de la A a la Zalea. Vamos a seguir. Ya me pego yo. Quizá deba pensar un título mejor. Clase natural. Asumo que será poner el... Construye un huerto. Pues efectivamente. No sé si podemos. Probablemente tengamos que conseguir algún... Hacía tipo. Falta rayo embotellado. Y ahora tenemos. Ah, claro. El terreno, huerto... Pues es verdad. Toda la razón. Claro que sí.
Bueno, pues voy a tener que salir aquí. Sí. Y esto necesita gelatina. Oh, gelatina. Ah, no, esto es una cocina. Podemos mejorar cosas. Están todos en la casa de invitados, bueno, en algún momento les podremos hacer habitaciones. No me digo yo que sí, que tendrá que tener su propia habitación, tarde o temprano. Habla con Summer. Ay, ah. Se llama Summer, cágate lo lito. Ay, mira, ahí va, pero es que madre mía, que va quemando ruedas. Sí, perfecto. Qué huerto tan maravilloso. Eres increíble, Estela. Generosa esta. Bueno, pues ya estamos listas para la primera lección. Bien. Asegúrate de que tienes semillas en las parcelas, porque si no, malamente va a crecer nada. Maravilloso, maravilloso. Yo, si alguna vez alguien me dice, te voy a dar una clase de lo que sea, le voy a pedir este nivel de clase. No, te voy a dar una clase de cocina. Asegúrate de que tienes comida para cocinarla. Gracias. Gracias. Nabos. Vamos a plantar nabos. Vale, pues tenemos dos nabos y una zanahoria. Venga. ¿Y una zanahoria por qué? Para plantar el máximo de cosas posible. No, pero en nuestro campo de nabos. ¿Por qué destroza nuestros sueños e ilusiones? La próxima plantaré tres nabos. Vale. Yo es por si, no sé, si nos piden la zanahoria, pues ya la tenemos. Para la... No, la primera lección fue la de antes. No nos líes, Summer. Para la segunda lección, empezaremos con algo que estoy deseando compartir contigo. Es la profesora de botánica, no la de matemáticas. Ay, hala. Como ya te habrás dado cuenta, este mundo tiene unas normas un tanto extrañas. No. Tengo unas ganas de acabar el tutorial. Siempre he dicho que hay que amar a todas las criaturas vivientes. Wow, 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 que ha salido de la toga. Sí. Ay, es muy bonita. Yo estoy asumiendo que cada personaje que encontremos nos enseñará cosas nuevas. O sea, no creo que ese tutorial termine nunca. No, si yo lo que quiero es que dejen de repetirme cosas que ya hemos visto. Verás, un huerto es un recipiente que llenamos con nuestro amor. Un espejo que nos ponemos delante. Yo diría que eran las semillas, pero bueno. El gato ya se ha desmayado. Ahora esto parece ser más cierto que nunca. Cuando estaba en mi isla y me sentía sola, le cantaba a las flores. La isla en la que te hemos encontrado estaba llena de gente. Como era de esperar, crecieron mucho más sanas y robustas. Tenemos que hablarles. A base de probar una y otra vez, he logrado componer una pequeña canción. Bueno, hablar y cantar no es lo mismo. Parece que a las plantas les gusta, pero me gustaría corroborarlo contigo. Ok. Entra en el huerto y prueba a tocarle esa melodía a tus cultivos. En vez de regarlos. Pulsa para tocar la guitarra. Pues esto me está pareciendo, voy a decir, innovador. Pulsado. Tengo que estar. ¿Y voy a expulsarlo ahora? Ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? No te distraigo, ¿no? Quiero decir que estás. No, puedes ir haciendo. Ah, vale, pues voy haciendo. ¿Y a ti qué tal, YouTube? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido tu día? Dificilillo, facilillo, un día normal, corriente. Uno de estos días que dices, bueno, sin más. Le pegaba fuego a todo y luego me meaba los restos. Esos días. Porque a veces pasa en YouTube. ¿Para qué negarlo? Pero uno puede merendar y puede tomar algo rico y puede pensar, es que pegarle fuego a las cosas es muy cansado. Es mucho más descansado no hacerlo. Y entonces pues te vas a la cama sin haber homicidiado a nadie. Y al día siguiente pues es otro día, YouTube. Yo siento que hayas tenido un mal día. Sí, lo de que haya mucha gente que está viva porque estamos demasiado vagos para matarlos. ¿De qué hablas? Nada. Ah. Oye, ¿que se va? Bueno, pues porque ya está, en plan de mirar. Está otra cosa que hacer. ¿Esto acaba o...? No, estás atrapado aquí para siempre. O sea, estás atrapado con este juego... Con YouTube, que ha tenido un mal día, y conmigo. ¡Hala! ¿Tu día qué tal? No te he preguntado qué tal tu día. ¿Está creciendo? Me cago en la mar salada. O sea, esto es venir aquí y forzar a la planta a que salga. O simplemente es que llevamos tantísimo rato que le ha dado tiempo a crecer, porque... O sea, sale para decirnos, por favor, para. Queremos dormir. ¿Y con una canción solo afectas a una planta? Parece. Hay cosas que no entiendo. Ah, no, estás afectando a la siguiente. ¿Igual va por proximidad? No, has completado la primera, la más cercana, y luego estás afectando a la siguiente. Parece que algo he hecho, sí, porque nos están llamando. Bueno, ya es eso.
Esto... Ah, ha parado solo. Ah, qué susto. Qué susto vital. Está siendo de arrancar el botón. Ah, vale, que tengo que mantenerlo pulsado. Oh. Ah. ¡Ajá! Ah, vale, o sea, puedes regar normal. Puedes regar y tocar la guitarra. Nada, campo de la creía que teníamos en ese momento. Me gusta mucho porque antes teníamos un barco y ahora lo que tenemos es un occupational hazard. Porque no paran de venir gente corriendo y un día se van a esmochar contra nosotros. También puedo hacerlo aquí, pero no sé si se verá. Ah, no, no puedo. Bueno, para acelerar los cultivos. No estaba saliendo lo de las notas. Vale, venga, habla con él. Intenta. ¿Has visto cómo bailaban y crecían las plantas cuando las entretenías? Hombre, sí. ¿A qué es fabuloso? Es mágico. Tal y como sospechaba, en este mundo las emociones se manifiestan con más intensidad. Me aseguraré de que todo el mundo se entera de este fascinante descubrimiento. Ok. ¿Y quién sabe? Tal vez haya más pasajeros que sepan tocar algún instrumento. ¿Alguien sabe tocar la flauta? Sí. Si están de buen humor, podrían echarnos una mano. Mula. Por cierto, con todo el jaleo de los últimos días, me había olvidado de una cosa. ¿Últimos días? Llevas aquí 5 minutos. Déjale. Toma, esto es para ti. Desde que llegué aquí, esta extraña moneda me ha producido una especie de picor. Oye, pues eso no es sano, ¿eh? No. Ponte cremita. Me alivia saber que no se trata de mi alergia al polen. Ok. O sea, que la señora de las plantas tenga alergia al polen es curioso. Bueno. Ay, bueno. A ver, primero. ¿Pero por qué Tom Perry quiere hablar con nosotros? ¡Hablad entre vosotros, que parecéis los jugadores de una partida de rol! No tiene hambre, pero le vamos a dar un abrazo. Bueno. Ay, ¿cómo se ha enrollado? No tengo muy claro. Ay, eres un amor. Ay, hace ruidito, se me ha hecho. Me gusta mucho el ruidito que ha hecho. Que ha hecho como... Ya nos ha llamado florecilla. Como florecilla. Un ruidito que haga una serpiente. ¡Ostras, las vistas son espectaculares! El mar, el sol, la brisa en mi piel... Es una sensación increíble. Me encanta estar en este barco. Contigo, mi querida sobrina. Ojalá la tía Viv pudiera verte ahora. ¿Está muerta también? Dirigiendo tu propio barco. Y ayudando a estas almas perdidas. Me hace sentir muy bien. Me alegro de que me recogieras en aquella isla. Haré todo lo posible por ser el pasajero menos fastidioso del barco. Ya estás en ello. Excepto por la comida. No me cansaré de pedir platos deliciosos. ¿Qué tienes hambre? ¿Qué quieres? ¿Qué no te hemos dado? Toma. Joder, es que no tenemos tiempo de ver qué forma tiene su comida. El servicio de este barco es increíble. Es que claro, es que se le gusta todo. Ha comido un plato que le gusta. Es que eso siempre va a estar activo. Bueno, pero le gusta todo. No le gusta nada, pues ya está. Lo has hecho bien. Ahora sí que tenemos un señor barco. Y tendrás que ocuparte de los nuevos pasajeros. Y luego me traes el desayuno. Y entonces, ya luego más tarde, si eso... ¡Uy, una rana! Serán ellos los que pongan a prueba tu paciencia, no yo. Ajá. Pero antes tengo algo que preguntarte. Ya te habrás dado cuenta de que no nos hace mucha gracia tener que dormir en la... Casa de invitados. Sobre todo porque empieza a estar bastante abarrotada. Bueno. No me estoy quejando, de verdad, ¿eh? Discrepo. Solo me estoy quejando. O sea... Me quejo, nada más. Tú me entiendes. Lo hago porque puedo. Oye, ¿por qué tiene 3 orejas en cada lado de la cabeza? Ah, yo asumía que eran plumas. ¿Por qué tiene plumas saliéndole de la cabeza? Sí, no sé. Es un ciervo. Ya. Acepto mejor las plumas que las orejas, pero es verdad que ninguna de las dos cosas deberían estar ahí. Hasta el momento has sido una barquera de cine y sería una maleducada si te echara algo en cara. Por eso te lo voy a echar en cara, porque es que soy una maleducada. Creo que necesito tener un lugar solo para mí. No, podrías hacer 2 habitaciones para los otros. Ya me quedo yo en la de Vintadar. Me sacrifico. No. Yo, mi habitación, yo. Yo llegué primero. Una casita sencilla, pero con un toque sofisticado y acogedor al mismo tiempo. Oye, señora, le paso la dirección de idealista. Está o algo por apuntando, el estilo. Está apuntando. Es verdad. Yo fuera Estela y lo que hacía era le ponía un cuartucho con moqueta hasta en el baño. ¿Por qué? Por joder nada más. Un espacio donde poder leer y relajarme. Ya te voy a dar yo a ti relajación. Lejos del caos que hay encubierto. Nos llevamos súper bien con Gwen. Te sonará raro, pero estoy pensando en algo con aire al pino. Sí, un pino. Pero vamos a ver. Vamos, un pino. Mira, de pino te voy a dar un cajón. ¡Hija de...! Hasta a mí me ataca la nostalgia de vez en cuando, ¿sabes? Bueno, no quiero ser pesada, pero te agradecería mucho que me construyeras esa casita. Que sí. Chalecito de Gwen. Chalecito de... Mídela. A ver cómo de alta es, que le hacemos el cajón a medida. Mídela. Pues mira, alto lo quiere. Ahí podemos hacerla. Contén todas las instalaciones de lujo
para que Gwen sobreviva en alta mar, pero si está muerta. ¿Y si no queremos que sobreviva? ¿Y si nuestro objetivo vital es precisamente la falta de supervivencia? Bueno, pues vale. No hay mucho más sitio realmente. Un poco raro, ¿no puedes colocarlo? No, a ver, esto lo puedo mover en principio. ¿Mejorar? ¿Mejorar el qué? ¿Cómo se mejora? ¡Ah! ¡Que le ponemos muebles! A ver, puedo poner adornos. Por ahora no. ¿Y la por... cocina? ¿Se puede mejorar la cocina? Busca un plano en el mundo. Y esto supongo lo mismo. Los planos probablemente nos los den otros personajes. Ah, claro, si le pones luces a la habitación de invitados es mucho más acogedor. Vale. Y ver. Ver. Me estoy quedando goñeca. Vamos a ver, ¿pero qué somos? ¿La parca que tenemos que acompañar a la gente a sitios? Sí. Nah, esto lo ponemos así, o sea. Que le cueste llegar a mí me da igual. No sí, quiero que me cueste llegar a la cocina. Tenemos, sí, tenemos que intentar conseguir llegar rápido a la cocina. Sí. Pues claro que te encanta, si es que te lo hemos hecho a medida. ¡Ay, adiós! Y además es bonito, es que tenemos buen gusto. Este camarote es espectacular. Tener un lugar para una misma es una auténtica maravilla. ¿No recuerda el apartamento que tenía en Waverly Hills? Seguramente fue el único lugar donde pude disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Gracias, eres una buena amiga. Y a mí me gusta recordar cómo es nuestro camarote. Es una mierda de cama subida. Mira, o sea, al menos ahora, no tenemos funkos. Ahora voy a hablar con todo el mundo, que todo el mundo quiere hablar conmigo. ¿No puedo mejorar mi casa? No. ¿Mi casa? No. Cago en la mano. Bueno, voy a hablar yo un poco. Jueto Perry, ¿eh? Sí. ¡Pobrecilla! Le he hecho un vistazo. Le he echado un vistazo. Tu mesa de planos. No está mal, supongo. La cara de Estela del... ¡Dejad de vacilarme! ¿Pero sabes cómo podrías mejorarlo? Más esbozos, mayores construcciones, lápices de mejor calidad. Yo lo dejo caer. Porque todo el mundo sabe que para dibujar bien lo que necesitas es herramientas caras. De hecho, sí, necesitas el pincel exacto que está usando tu dibujante favorito. Efectivamente. Y cuando lo consigues ya dibujas bien. Seguro que Albert te... ¿Albert? Los pinceles son... Esto es verdad. Seguro que Albert te puede echar una mano. Está en el... ¡Astillero de Albert! Creo que era el tiburón. Sí. Y... Vamos, no conocemos a nadie Summer más que tenga un astillero. Algo. Ni en la vida ni en el juego. Estela, me sabe fatal molestarte por algo así, pero... He tenido unos sueños muy raros en las últimas semanas. Ok. Aparece una serpiente gigante, unos arrecifes amenazantes y también fruta podrida. ¡Uh, fruta podrida! Pues a Gwen le encantaría. Y bueno, desde que estoy aquí los sueños han sido mucho más claros. No ha pasado ninguna noche. Debe ser la brisa marina. O tal vez las energías místicas de la luz eterna. No, ni una noche ni vamos, que no ha pasado ni una comida. Vale, creo que esta era una señora que cuando estaba viva tiraba las cartas al tarot y cosas por el estilo. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, estoy convencida de que esos sueños eran visiones. Efectivamente. Wow. Además, creo que pueden provenir de esa persona de la que usted me habla. Que tenemos en común. Todo el mundo tiene algo en común conmigo con algo. Yo tengo muchísimo mérito cómo han hecho para que la serpiente se mueva y sea súper dinámica. Sí, está guapo. Bueno, a la persona que hizo... Mira, a la persona que hizo en los diseños de personajes y las animaciones, un besito para ella. A la persona que hizo los diálogos y el sistema de progresión del juego... No un besito. He estado echándole un vistazo al mapa que hay en tu camarote. No podía apartar la mirada de un punto concreto y he decidido marcarlo. Pero no me pintarrajé las paredes. Pero señora, por favor. Creo que deberíamos ir allí cuanto antes. Pero oiga, pero esto, dígamelo. Viene, me señala el mapa con el dedito, bueno, con la colita. Pero hombre, no me pinté. No me, hombre, no, esto no se hace. Y zanahoria. Estela quiere algo. ¿Se está cocinando al revés? No sé. ¿Qué quieres? Últimamente he estado pensando en padre. Cuando se marchó con Doug no sentí nada. Ni dolor, ni odio, ni tampoco alivio. Nada. Me dio igual. Ok. Pero a ti sí te afectó. Estuviste llorando 3 días seguidos en la habitación de la tía Petunia. ¿Qué relación teníamos con Gwen? ¿Somos hermanas? No lo sé. Te compré las tres hermanas y te regalé aquel suéter enorme que había tejido un mes antes. Mamá estaba destrozada, pero tú te animaste un poco. Pues igual sí. Llevo mucho tiempo preguntándome por qué estabas tan triste.
Y lo único que se me ocurre es que estabas llevando el duelo por mí. Viviendo emociones que a mí me resultaba imposible sentir. Ok. Vale. Bueno, pues entiendo que como esto es nuestro viaje al otro mundo, no el de ellos, nos están explicando que nuestro padre nos abandonó y nos sentó fatal, supongo. Uy. Uy, ¿qué? No, me ha parecido que había algo en la pared, pero no es... Es la puerta de salida. Sí. Bueno. A ver, no podemos... ¿Qué queremos hacer? ¿Lo de Summer o lo de Atul? ¿Qué nos ha pedido Summer? Summer, que vayamos aquí. Al sitio... No. A la Bella Grinja. ¿Qué es esto? Dragón de cuarzo. Creo que esta es la serpiente que ha visto en sueños. Y luego está lo del astillero de Albert. Pues vamos al astillero de Albert, venga. Vale, ¿dónde? Estamos aquí. Voy a pasar por aquí. Aquí. Vale, lo esquipeamos en el vídeo. Vale. Supongo. Os vamos a ahorrar el farmeo. Venga, un besito. Ah, pues mira. Creíamos que no habría nada más, pero algo comentan. Bueno, primero, comida. Cogemos la comida. ¿Qué nos dan? Verduras a la parrilla. Práctico. Sí. Luego hemos visto que nos salen los iconitos de regar. Y estamos viendo que claramente es importante hablar con Atul porque la cámara no nos deja alejarnos de él. Igual porque el juego piensa, ah, nunca han visto basura marina. No entienden el concepto de desecho. No entienden las cosas que son caca y que tienen que rebuscar en la caca. Entonces dice, les voy a explicar que si hay algo flotando en el mar te lo puedes quedar. Sí, no es como si ya lo hubieran... Pero ya lo hemos hecho esto, ¿verdad? Sí, creo ya menos. Bueno, ¡genial, basura marina! ¡Deprisa! ¡Salta! Al agua. Hay restos de naufragios. Seguro que encuentras materiales que nos pueden servir. ¡Genial! Gente ha muerto en este... aquí. Hostia, pues sí que encuentras cosas. Un nabo entero, ¿no? Una semilla de nabo. No, señor, calle 5 minutos. De verdad, es usted muy simpático, pero basta ya. Nada más. ¿Nada más? ¿Nada en absoluto? Parece que hay caras nuevas a bordo. No me lo interpretes, me parece bien. Pero no te olvides de tu viejo tío Atul, ¿vale? Ya sabes que tengo un carisma arrollador. Joder, y tanto que tiene onda expansiva. Siempre me llevo bien con todo el mundo, esté donde esté. Es solo que no contaba con hacer amistades nuevas a mi edad. Pero no te preocupes, estará bien. Perdona por haberlo mencionado. Voy a quedarme en la borda a disfrutar de este esplendor, ¿te parece? Espero que no se me metan bichos en la boca, no es nada agradable. ¡Eres una rana! Estaba pensando así. Oye, pues ha sido útil venir, hemos encontrado un diálogo. Vale, ahora sí que hacemos el skip. Sí. O sea, hacemos un doble skip. Doble skip. El capítulo del doble salto y del doble skip. Sí. El capítulo de la doblez. Hemos conseguido un personaje. No dos personajes. No doble personaje. No provoques que todavía nos pedirán más cosas. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Que se ha puesto roja la caña y eso es que tengo que soltarla porque si no se rompe. Ah. Asumo. He deducido. Pues debía ser algo... un calamar. Wow. Ya teníamos calamar antes, ¿verdad? Sí, que lo tiraste a cocinar y te fuiste a dormir y a mí me dio una crisis de ansiedad. Me acuerdo como si hubiera sido la semana pasada. Pesca. Mucho más interesante que la pesca en la vida real. Pesca. La caña en la vida real no cambia de color. No. Facilitaría mucho las cosas. Al final no vamos a hacer el doble skip. No, es que esto está siendo interesante. Estamos consiguiendo algo. Bueno, interesante es un concepto. Oye. Para la persona que lleva el mando está siendo bastante entretenido. ¿Qué es eso? ¡Un bacalao! ¡Qué fuerte! Podremos hacer sopa. De bacalao, es verdad. A ver, aquí hemos venido. Esto no es lo de Albert. Espera. Es una cebolla. Vamos a ver, para empezar, es una jarra. Y eso es la tapa de la jarra. Ah, el barco, sí. Y... Tiene dos tapas. No, pero espera, quédate quieto, que quiero ver. Es que va... Estoy flipando con todo lo que tengo.
O sea, hubo una persona humana que se sentó y dibujó eso. Es que míralo, es que míralo. ¡Es que míralo! Lo estoy mirando. Te juro por Dios, los visuales de este juego es que me rompen la vida, ¿eh? Y sí, es una cebolla con cejitas. Sí. Estoy muy orgullosa de ello. Me parece curioso lo de los dos paréntesis en salto. ¿Yo? No, lo hago yo, venga. Vale. ¿Ya está? ¿Habla con él? No, no, me niego a leer los bocadillos estos con los que te llaman la atención, a no ser que sean graciosos, no los leo. Adiós. Hola, hola, jovencita. Supongo que tú eres la nueva guía de almas. Es un placer conocerte. Soy Cebollo. Soy un mercader ambulante, por decirlo de algún modo. Verás, me gustan mucho las cosas. Ay, a mí también. Artículos, curiosidades, objetos de miscelánea. Lo compro todo. En resumen, te compro cualquier cosa que ya no quieras tener. O sea, nos estamos aprovechando de alguien con el síndrome del... De Diógenes. Ese. Pues un poquito. Seguro que ya te has encontrado con un par de tesoros de mucho valor. Bueno. Dime de qué te gustaría desprenderte. Habla. Me anima mucho ver a una jovencita trabajando tan... Eso ha sonado un poco turbio. Sí. No quiero decir que Caronte no fuera buen profesional, pero tenía unos modales un tanto... ¿Cómo decirlo? Fríos. No sé si me explico. Un poco pesado. Un poco turbio, señor. Y se quedaba todo lo que encontraba. ¡Qué lástima! Pero bueno, ahora estás tú. Supongo que puedo decir... ¡Yuhu! ¡Ay! Y no temas, marinera en ciernes. Si en algún momento necesitas algo, puedes contar con el viejo Cebollo. Pero no permitas que yo sea un impedimento para saciar tu sed de aventuras. ¡Vamos! ¡A zarpar, marinerita! Señor, ¿las lumbares cómo las lleva? Es decir, ¿cómo las lleva? De que ya no las lleva puestas, ¿verdad? Las lleva ausentes al cuerpo, porque es que si no... Recados. ¿Es un anglerfish? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tiene la luz delante. Misiones diarias. Uy, esto es bueno, lo regalan más adelante. ¿Compra? ¡Ah! Asumo que los zapatos viejos servirán para algo. Para vendérselos a este señor. Semilla extraña. Cuando planten al huerto se puede convertir en cualquier cosa. Espero que sea algo bueno. Vale. Y botellas vacías. Ajá, vale. Se puede convertir en vidrio en la forja o usarla como recipiente para determinadas actividades. Vale. Véndele todos los zapatos, por ejemplo. Le vendo los zapatos. Tenemos 6 zapatos. Pues venga. La alfombra vieja está llena de polvo, pero no puede llenar menos valiosa. Si la miras mucho tiempo, puedes marearte. Deberías venderla. Pues... ¿qué quieres hacer? Yo estoy asumiendo que si dice deberías venderla es que es para venderla. Pues pero... la vendemos. Pero como no quieres vender el collar... No. Lo guardamos para... Véndelo, sí, total. ¿Eh? Véndelo, véndelo. Ah, lo vendo. Hostia, pero espera. ¿Qué pasa? Se le ha abierto la cabeza. Cuando has abierto el menú, se le ha abierto la cabeza y ha salido una nubecita de dentro. Creo que no tiene que ver con no, que tú abras el menú, tiene que ver con... ¡Me cachis, Elf! Le puedo comprar las cosas que le he vendido. Qué mal, qué bien. Elf, me cachis, nos has quitado la cabeza de Cebollo abriéndose. Oye, yo... ¿qué haga? Pues que no abra el menú a destiempo y lo quiero que haga. Precisamente por eso estoy haciendo, ¿sabes? O sea, no quiero... No tiene más diálogo. Señor, abra la cabeza. Señor. Señor, abra la cabeza. No quiero abrir la cabeza. Traje. ¿Esto estará siempre aquí? No lo sé. No me estoy yendo por si abre la cabeza y lo veamos. ¿Despedimos el vídeo? Sabemos dónde estamos primero, ¿no? ¿Estamos en el astillero de Albert? No. Ah, sí. Sí. Pero es... ¿Y qué crees que es lo que hay por detrás de fondo de construyendo barcos? Pero... ¿Teníamos que bajar para hablar con Albert? Sí, creía... porque nos ha dicho la rana para mejorar cosas. Sí. Estaba recordando que Albert aparecía directamente debajo del barco. No que hubiera que bajar a la barca e ir hasta Albert. Por eso me estaba confundiendo. Creía que nos habían parado a mitad. Entiendo. Vale, pues podemos parar aquí el vídeo, ¿sí? Sí. Vamos. Quería ir al punto más alto. Pues esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene a ver qué más podemos hacer. A ver si podemos mejorar todavía el salto mío. ¡Ay, ay, no!
Pues adiós. Menos mal que estás muerto, me te habrías matado.